Hace justamente un año, el 30 de octubre del 2014, se aprobó en el Congreso del Estado una reforma a la Constitución de Jalisco para reconocer e incorporar por primera vez en la historia el derecho a la cultura y los demás derechos culturales. Esto es muy importante porque es la base y la fundamentación de la actuación del Estado, de las administraciones públicas y las instituciones en materia cultural y las leyes que se derivan al respecto. Pero también se reconocen responsabilidades para los ciudadanos que tienen que ver con la obligación de preservar el patrimonio cultural. Así, el derecho a la cultura se reconoce de una manera universal para todas las personas. Tuve la oportunidad de participar en esta reforma constitucional, primero proponiéndola y después redactando los párrafos que luego serían parte de nuestra Constitución. A partir de que se aprobó en el Congreso del Estado y luego lo aprobaran los ayuntamientos, entró en vigor el 29 de julio del 2015. Y desde entonces, esta es la redacción que tiene nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la cultura, a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a preservar y desarrollar su identidad, a acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural, a elegir pertenecer a una comunidad cultural, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad. Las personas físicas o jurídicas, en los términos que señalen las leyes, tendrán la obligación de respetar y preservar el patrimonio cultural y natural del Estado.